Tenemos que tratar de determinar si se trata de un hecho de la naturaleza, si se trata de un hecho humano, si es un hecho humano, si es un hecho cometido con intención o sido por una negligencia o principalmente, o en términos generales, en forma culposa. El mismo domingo le pedí al doctor Calcaño que dispusiera una pericia para llegar a ese objetivo, determinar las causas, y así fue que se convocó a un perito de la policía de la provincia y a un perito o a un cuerpo de peritos de policía federal. ¿Bien? Estamos a la espera de esa información, de ese dictamen. Para hablar de un incendio intencional tenemos que tener pruebas que lo sustenten. Hay un sinnúmero de sospechas que se transmiten y que nos llegan a nuestros oídos, pero lo que necesitamos es información. El que tenga información concreta acerca de lo que pasó el día domingo, cualquiera de los incendios, le pido que se acerque a la comisaría segunda, a la comisaría más cercana o directamente a la fiscalía a hablar conmigo. Una vez que tengamos algún elemento concreto para sostener una hipótesis delictiva, se va obviamente a continuar la causa en ese orden. Hoy tenemos o estamos en una etapa embrionaria para determinar si ese incendio fue intencional o no fue intencional. Mi presencia aquí es para referir de que el Ministerio Público está sumamente interesado en esclarecer todo esto, que estamos trabajando para eso, pero que sobre todo necesitamos colaboración de las personas que hayan visto, hayan escuchado o tengan cualquier tipo de información que nos permita avanzar.